llevar al Museo de las Momias, aquí en Guanajuato. ¡Vamos! Vamos a entrar, mi gente, vamos a entrar al museo. Le voy a grabar poquito. Dice, ¿estás vivo? Mira, mi gente, son los que están en la entrada. Oh my god. Oh. Ay, eso sí me da tristeza. Vean. Oh no. Aquí estoy, mi gente. Miren, mi gente. Tristeza. No, esto sí me da tristeza a mí. Vean, esta es una china. Es una chinita. Y todavía tiene sus rasgos. Y tiene su ataúd original. Miren, mi gente, este de la derecha lo apuñalaron, y dice el apuñalado, el del medio murió ahogado, y ella es Ignacia, que quizá murió, que quizá la enterraron viva. Vean, mi gente, este era un feto de 6 meses. Oh, un bebecito. Son la mamá y el hijo. Madre e hijo, ahí dice. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Y vamos a pasar a este otro. ¿Cómo se llama? Termina la vida y empieza la eternidad. Oh my god. Los dientes no dejan de crecer, como ellos murieron por las torturas de la Santa Inquisición. Vean nada más. Vean, mi gente, aquí está uno en el ataúd. Vea, señora con su bebecito. Ay, no. Ay, no, esto sí da mucha tristeza. Mi gente, esto era lo que hacía la Santa Inquisición. Vean nada más. Ay, no. Aquí dice. Ay, qué cosa más horrible.